이준시멘트담벼락이있는데

Bueno, pues vamos a empezar recitando el mantra de Om Mani Padme Hum. Pues por lo que ya muchos de vosotros ya sabéis, por lo que, lo que ha pasado en Nepal. Y pues, pues ojalá que con nuestra oración pues, podamos también ayudar para que todos aquellos que están pasando por esa situación pues eh, termine rápido y la verdad es que por un lado nosotros al recitar el mantra somos los que nos estamos beneficiando pero también como lo estamos haciendo pensando en otros entonces esos al, por los que estamos pidiendo por los que estamos orando, pues también se están beneficiando de nuestra, de nuestra oración. Y de alguna manera pues, les, les va a ayudar esta oración que hacemos. Uh -huh. Entonces hay cerca de lo, lo último que se ha escuchado de 700 personas que han fallecido. Uh -huh. Entonces si recitamos un mal entero. Uh -huh.

y a un más rápido, pensando no. cómo es la en todos los Tātārā ka rōhu. Ālā, mīngi wāng, mīngi wāng, mīngā. Mīngwā. Mīngwā yōngsū tōpa juji sī tā mīngā tindo sār sī. Tā ya ōngbōngā yōngsū tōpa juji mendo yinbari tā kānda tindrā yalā ngā sār rīni tindrā tindrā lá jī sī Bueno, pues continuamos con lo que estábamos. Estábamos hablando de los beneficios de hacer las postraciones cortas, de cómo al tocar el suelo, cinco extremidades de, de, nos, de nuestro cuerpo, se obtienen, obtienen la, completamente los cinco ojos. Y otro de los beneficios dice: se obtienen de manera completa y perfecta los. Cinco poderes. Vale. Cinco poderes. José. ¿Sabes Changa cuál es? ¿Cande? El que más sabe números es el de José. Es José. Cinco poderes y cinco fuerzas. Pero cinco Ay. poderes... ¿Tonga? Mm. Bueno, los cinco, eh, las cinco fuerzas no nos hacen falta. Solo yeah. con que mencione los cinco poderes no <laughs> es <ser> suficiente. <laughs> Muy bien. Bueno, ya veo que no tengo ninguna ayuda. <risa> <risa> Solo yeah. ¿Te <ante> <laughs>

y el poder de la sabiduría. Uh -huh. Uh -huh. Ahora estamos enumerando, y hablamos de cinco, cinco y cinco, pero el hecho de enumerarlos también es por, por una razón, para que también valoremos lo que estamos llevando a cabo. Entonces se habla de la fe. Está el poder de la fe y la fuerza de la fe. Yo no lo mencioné, pero lo ha mencionado José. Eh, relacionando poderes y fuerzas. ¿Cuál es la diferencia entre un poder y una fuerza? El, el poder es como la preparación para conseguir eso y con la fuerza ya se ha conseguido el, por ejemplo, la fe, el esfuerzo. no recuerdo muy bien la verdad. <coughs>

Las acciones blancas surgen a partir de la fe. Si no hay fe, no pueden surgir esas acciones blancas, esas acciones virtuosas. Es como una semilla. Cuando se ha tostado, no puede brotar nada de esa semilla tostada. Mm -hmm. La diferencia entre poder y fuerza es muy parecida a lo que José nos, nos ha hablado. Pero para refinar un poco más, cuando hablamos de el poder de la fe se refiere a aquello que te va a desviar, apartar de aquello que no es común, de aquello que no, no tiene que, de aquello opuesto, sí, aquello que no es compartido, te va, te va como a desviar. En cambio que cuando ya hablamos del poder, del, perdón, la fuerza de la fe, entonces es porque ya se han superado todas las faltas, ya no se corre ese riesgo ya lo, lo ha conseguido, lo ha logrado. ¿Qué quiere decir aquello que no es compartido? Sí, que no es como, es casi que le dicen aquello es que, que no John, es compartido. Sí. O en otras palabras, aquello que la fe que todavía puede mmm, ser afectada, ser mmm, dañada, que todavía pueda algo afectarla es poder pero cuando ya hablamos de fuerza es cuando ya no no hay, no, no hay nada que lo pueda afectar o disminuir mm. da, uh, cuando hablan de lo no compartido se refiere a lo no virtuoso no va, no va en dirección correcta te mm. mm. uh, te um,

Y sabemos que el esfuerzo, el entusiasmo es algo súper importante, especialmente como cuando ahora que estamos estudiando algo, analizando algo, pues es muy importante que exista ese entusiasmo de hacerlo, especialmente. También hablamos del esfuerzo en otro contexto más cotidiano y, y también vemos la importancia que tiene esforzarse para conseguir algo. Aquí hablamos esfuerzo, gozoso o entusiasmo cuando se refiere a um, algo virtuoso, cuando es un esfuerzo o entusiasmo hacia la virtud. Mm. Es así, cuando nosotros nos queremos involucrar en una práctica espiritual o cuando queremos estudiar o simplemente cuando queremos hacer acciones virtuosas. En primer lugar, tenemos que establecer la fe. Ya sabemos que la fe hay de dos tipos, la ciega y la fe basada en el análisis. Las dos son importantes, porque a partir de la fe va a dar lugar a la aspiración. Y una vez que tú tengas ya eso, a lo que aspiras, lo que deseas alcanzar, entonces...

Uh -huh. por la explicación que se la ha dado, voy a cambiar la palabra atención por la de memorizar. Oh. Entonces, dice que se la... Esto ya lo, lo vemos por experiencia propia. Cuando tú estás escuchando, escuchando enseñanzas, hace falta también recordarlas, ser capaz de retenerlas en tu mente y eso es muy importante porque a, por el hecho de recordarlas de memorizarlas entonces ya sabes por dónde tienes que dirigirlo ves ves la, uh, la necesidad de qué es lo que tienes que hacer la concentración la concentración es muy importante y también lo sabemos por experiencia propia cuando estamos cocinando si no estamos concentrados en lo que hacemos fácilmente se nos puede quemar la comida o apagar el fuego antes de tiempo y no se ha terminado de cocer o de hacer esa comida. Es decir, nos puede traer muchos problemas el no estar concentrados en lo que estamos haciendo. Y eso en cuestiones muy cotidianas, pero cuando ya hablamos en el contexto de la práctica espiritual, cuando ya hablamos de trabajar con nuestra propia mente, es importantísimo esa concentración que está enfocada dentro en su propia mente, dentro de sí para poder dominar y controlar esa men esa mente. Entonces estar bien um, co concentrada en ese objeto de, de, tra de trabajar como puede ser la propia mente. Mm -hmm. Ah, y claro, concentrado en lo que estamos. Porque Tú primero escuchas las enseñanzas, en, en segundo lugar es recordarlo, memorizar aquello que has escuchado, en, y en tercer lugar es la concentración en aquello que estás recordando. <laughs> Por eso es que bueno, aquí un paréntesis. Por eso es que memoria y atención son dos palabras que se, utiliza, que se utilizan para la misma palabra en tibetano, porque ellos dicen que si no hay esa memoria, entonces no hay, que en, no hay nada en que concentrarse. Si no tienes ese objeto al cual estás recordando, entonces no, no, no sabes en qué estás concentrando tu, tu atención. Y bueno, la sabiduría, pues no hace falta explicarla, creo que ya todo el mundo la conoce. La bueno, el siguiente cinco son el camino. Entonces es, es el hecho, poner las los cinco extremidades en el suelo es, también significa el poder en, es, llevar a cabo los cinco caminos. Bueno, yo creo que los cinco caminos se lo saben todos.

Entonces como la mayoría de vosotros ya sabéis lo que son los cinco caminos, por eso vaissla no tenía la intención de entrar a la descripción de estos cinco caminos Pero para mencionarlos son el camino de acumulación, camino de preparación, camino de visión, Camino de meditación y el camino de no más aprendizaje. Esta, esta, lo, primero, lo primero que se la mencionó al comenzar el curso es que, lo, es que el hecho de estar aquí es para poder hacerle frente a qué.

Así que está claro que el objetivo es vencer a los engaños, enfrentarnos y hacerle la guerra a los engaños. No. 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 Y bueno. Y para darnos una idea de lo que son los cinco caminos en relación a esa guerra que vamos a enfrentar ante los engaños, entonces lo primero, como cualquier guerra, lo primero que hay que hacer, el primer paso es juntar las tropas, juntar todo el ejército, todas las tropas, todo para, para tener el, a las personas, a los instrumentos necesarios para poder irse a la guerra. Y eso es lo que trata el primer camino. El camino de acumulación, como su nombre lo dice, es juntar, acumular. Nos, y nosotros todavía ni siquiera hemos entrado ese primer camino de, en general. No hemos entrado ese primer camino de acumulación, pero la idea es ir juntando todo aquellos que nos va a servir para hacerle la guerra a los engaños. ¿Sí? ¿Sí? Helem, so, serés, ¿no? Y una vez que ya todo lo tienes ya juntado, ya todo lo tienes, todas las tropas, eh, los tanques, los armas, todo ya están juntas, entonces el siguiente paso a dar es ya dirigirse a la zona de, de guerra, a la zona donde se va a llevar a cabo el conflicto. Y ese es el camino de preparación. Cuando ya estás en el lugar y ya están directamente enfrentándose unos contra otros, ya está en sí la guerra, ese es el camino de la visión. Y cuando ya se se vence al enemigo cuando ya no es que simplemente le ganes al enemigo y ya está, se acabó la guerra, es, se ha ganado la primera, la, primera, la primera pelea, pero todavía falta el poder hacerse del lugar y poder, porque se habrá vencido a algunos enemigos, pero no a todos. En, el primer, en, la, en, la, primer, en la primera guerra no se elimina todo, necesitas... Que, que se puedan eliminar todos y de eso se trata el camino de la meditación, el hecho de asegurarse que todo el lugar esté, li, esté libre de enemigos y vencer a todos. Ya cuando queda completamente limpio de enemigos, ya cuando queda totalmente vencido todos y cada uno de ellos, ya se entra al camino de no más aprendizaje.

Y eliminar por completo los oscurecimientos de los engaños. En el camino de no más aprendizaje del Mahayana, lo que se consigue es eliminar por completo todo aquello, abandonar y desarrollar el conocimiento de, de omnisciencia. Y eso es el, esos son los cinco caminos por lo tanto cuando nosotros hacemos las postraciones cortas donde tocamos cinco partes de nuestro cuerpo están tocando el suelo estamos dejando huellas para que podamos lograr los cinco caminos y el siguiente beneficio dice uno logrará obtener los, los las cinco clarividencias las cinco clarividencias sin degeneración mm -hmm. uh, <coughs> uh, se sabe paloma te sabes las cinco clarividencias son similares. <coughs> son similares a lo de los cinco ojos porque yo creo que es la clarividencia del, del ojo divino de la de, lo de la audición lo de leer las lo de leer la mente de los seres conocer las vidas conocer las vidas pasadas y luego la que es específica de un Buda pero parece que es como los cinco ojos no, no la de los poderes mágicos creo que era

Vale, la cinco vale, las cinco clarividencias son la clarividencia del ojo, no se llama ojo divino, solo clarividencia del ojo, que quiere decir que es una clarividencia que es capaz de ver a muy, muy, muy larga distancia. La, la segunda clarividencia es la del oído, que es lo que, lo que dijo, que puedes escuchar cosas a muy larga distancia también, o cosas que normalmente no escuchamos se logran escuchar. La siguiente es la clarividencia de recordar vidas pasadas. La clarividencia de emanaciones mágicas, que, que sí que es, se tienen poderes milagrosos. Y la última es la clarividencia de saber lo que, lo que hay en las mentes de otros. ¿Qué diferencia entre el ojo divino y la clarividencia del ojo? Que se la tendan a su miki con la. Que se se tú digas.

Vale. hay una diferencia en cuanto a la um, causa potenciadora que da lugar a uno y otro no es la misma causa que le está provocando el tener el ojo divino ni la misma que lleva a tener la clarividencia del ojo. la diferencia está en la causa potenciadora o la causa inmediata que está dando lugar a uno y otro. Mm -hmm.

está mirando pues, fenómenos correspondientes. a ve diferentes tipos de fenómenos. el ojo de la deidad mientras que el ojo de la clarividencia ve forma. y luego dice. y luego nos habla de. <saussee> <smare> vale, vale, vale. Y luego está lo que se llama los, los eh, cinco agregados de Namrul, la, mm, no, no, no. los cinco agregados completamente liberados, y de estos los, los hemos mencionado. ¿Recuerdan cuándo se mencionaron? Cuáles son? no, te que estaba muy atento en esas clases. Los cinco agregados sí que sé lo que son, lo que, Madre, más son que mandas, No, no. Uh -huh. sí, si es sí. lo mismo. No. Yo, eh, dice que se la, no he dicho los cinco agregados, he dicho los cinco agregados completamente liberados. Completamente liberados. ¿No? 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 ¿Se acuerdan que cuando nosotros estábamos hablando de agregados se dijo que la palabra agregados no solamente se aplica a los cinco agregados que normalmente conocemos la palabra agregados también se utilizaba en diferente, en otros en otros lugares en, en, en otros en otros con otros términos Oh, no con otros términos con otras cosas hay 11 cosas a las cuales también se les pone el término agregados 11 cosas que son se le llama también agregados es qué es ah es verdad cuando estábamos hablando de agregados esferas y constituyentes cuando estábamos hablando de ese tema y, y, y se mencionó pues esferas también hay otras cosas a las que se les pone el nombre esfera hay otras cosas que también se le llama constituyente y hay otras cosas que también se le llama agregados y ahí se explicó estos agregados completamente liberados mm -hmm. Mm -hmm.

disciplina ética. El agregado de concentración, el agregado de sabiduría, agregado completamente libre y el agregado que percibe la sabiduría exaltada de la completa liberación. El agregado que percibe la sabiduría exaltada bueno el pues término este, el agregado que percibe la sabiduría exaltada de la completa liberación los cinco agregados son el de la disciplina ética concentración sabiduría completamente libre y el que percibe la sabiduría exaltada de la completa liberación mm -hmm. Uh -huh. por lo tanto se, estábamos hablando de las postraciones y cuando nosotros colocamos estas cinco partes de nuestro cuerpo en el suelo a la hora de postrarnos nos está dando en realidad muchos puntos a las cuales reflexionar de los beneficios de las postraciones uh -huh. <coughs> uh -huh. Y esto no hay que olvidar que también estaba dentro del contexto de las siete ramas, que por eso estamos hablando de, de aquello que se está ofreciendo, de las postraciones y demás, que es dentro de, nos está mencionando, está hablando de las siete ramas. <coughs>

chibu soji dungi <imled> dang sita mii dungi dang shegi ruwa inii ruwa 동네 동네 tebe dungi chini dungi ji dungi dungi junzi le ruwa taba dweba yes dogwa mewa tamja di chanchu simi <imled> jeba shahansi diba do chanchu simi che La, la, se da lugar a las siguientes estrofas que dicen, a continuación, empezando con una actitud de amor hacia todos los seres vivos, piensa en que todos los seres, sin excluir ninguno, sufren en los tres renacimientos desfavorables, padeciendo los sufrimientos de morir y demás. Entonces... Puesto que deseas liberar a dichos seres del sufrimiento y del dolor, del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, genera la determinación inmutable de alcanzar la iluminación. Es decir, el siguiente paso a dar es generar la mente de la bodichita. Estamos dentro del contexto del vehículo Mahayana. Y en el vehículo Mahayana hay que desarrollar el método y la sabiduría. Aquí específicamente está hablando del método. Mm -hmm. Entonces, aquí dice. Dice. Pensando en todos los seres, sin excluir ninguno de ellos, todos los seres, eh, em, em, dice, empieza con una actitud de amor, la mente de amor hacia todos los seres vivos. Antes del amor, que se da? Ah. ¿Qué es lo que va antes de generar ese amor o de la mente del amor? Ninja, no a veces se genera antes el amor, a veces la compasión, no hay diferencia entre uno y otro, amor y compasión. Mm -hmm. <laughs> <laughs> oh. También, <coughs> ah,

El paso previo a generar el amor es el deseo de devolver su bondad. El paso previo a devolver la bondad es reconocer su bondad. El paso previo a este es reconocer que los, todos los seres han sido tus, mis madres. Y el paso previo a este es la ecuanimidad. Mm -hmm. Tiene que plantearse así. Mm -hmm. okay. Cuando decimos reconocer que todos los seres han sido tus madres, no es para decir el perro que está ahí es mi madre, el caballo que está ahí es mi madre, sino es para decir todos aquellos seres que tienen mente en alguna ocasión han ejercido como mi madre, han sido mis madres. Ahora no son mis madres de esta vida, pero en algún otro renacimiento del pasado lo fueron. Fueron mis madres. Y hablamos de la madre, porque pensando en la madre de esta vida, en todo lo que ha hecho por nosotros, reconociendo la bondad de nuestra madre, entonces si, si hemos ya reconocido que todos los seres han sido nuestras madres, entonces al igual que la madre de esta vida han demostrado en algún momento en nuestras vidas han demostrado una gran bondad hacia nosotros. Es reconocer lo bondadoso que han sido con nosotros todos estos seres que alguna vez ejercieron como nuestras madres. Mm -hmm.

Y queremos devolver su bondad, hacer algo por ellos. Pero bien puedes pensar, bueno, pues ojalá pueda darles todo el dinero que puedan necesitar. Pero aún así no es suficiente, porque estamos hablando de todos los seres sin excepción. Entonces, no hay dinero suficiente para poder dárselos a todos y cada uno de los seres. Por lo tanto, es decir, hay que pensarlo, reflexionarlo: ¿cómo puedo yo devolver esa bondad? ¿Cómo puedo hacer yo algo para como agradecimiento de, de esa bondad que han demostrado a mí? Ahora me toca a mí devolver esa bondad. Entonces, eh, ¿ves todo.? Ese deseo de devolver su bondad te lleva a decir pues ojalá que todos los seres se puedan verse libres del sufrimiento. Y ahí estamos hablando de la compasión. Y luego el otro punto es ojalá que todos los seres se encuentren con esa felicidad que desea y ahí estamos hablando del amor. Y con este amor y esta compasión que se ha generado, entonces decide yo voy a tomar la responsabilidad de llevar a todos los seres a esa felicidad. Yo solo voy a liberar a los seres del sufrimiento. Yo voy a hacerlo. Lo tomo como una responsabilidad personal. Entonces, ahí estamos hablando de la, de la determinación de esa mente suprema, esa mente que decide, yo voy a tomar la responsabilidad de llevar a los seres a la felicidad y liberarlos del sufrimiento. ¿Tiene? Da, uh... 고든의 저고산의 사상적인들도 단나 심제 탐제야 동인 추재와 대화된 넘으시하는 소스 그 되지 더럭한 가지단 스스로 동인세 두고 여 말에 말은 노번민도 제일 노바들 진달리 노바단 다 가서 온사이 용기도 수도스는 이제 산재스 기다린도스 근데 다 심제 탐제도다가 상기기 심제 탐제도 느셔야다 대화되어도 되 Así que esa determinación de si yo tomo la responsabilidad de liberar a todos los seres del sufrimiento y llevar a todos los seres a la felicidad. Pero ahora mismo... Estoy pensando en todos los seres, pero ahora mismo yo personalmente todavía no puedo eliminar mi sufrimiento ni alcanzar mi propia felicidad completa y duradera. Yo todavía no estoy en capacidad de hacerlo para mí, pues por supuesto todavía no estoy en la capacidad de hacerlo por todos los demás. Pero ¿quién sí puede hacerlo? ¿O cómo podría yo co lograr conseguir esa capacidad? Pues es cuando entonces se voltea a mirar a la budeidad. Un Buda es aquel que tiene esa capacidad total de poder beneficiar por completo a todos los seres, de poderlos liberar del sufrimiento y llevarlos a la felicidad. Y es por eso que entonces decide, pues entonces debo yo de alcanzar la iluminación, el estado de un Buda, para poder cumplir con, con mi responsabilidad de liberar a los seres del sufrimiento y llevarlos a la felicidad. Entonces así como se va

Así que hay que generar la mente de la bodichita y cómo se genera la mente de la bodichita, como ahora que se la lo ha explicado, con esa creando esas causas que nos lleven a generar la mente de la bodichita. Mm. Pero antes de todo, antes de todas esas causas que hemos cultivado, hace falta algo todavía previo que es la equanimidad. Mm. Uh -huh. Y para que podamos cultivar la ecuanimidad, ¿qué hace falta? Ya, José. José, robó ¿no? Cheneyagores. Bueno, si alguien puede ayudarla. Uh, sí. uh, por favor. <risa> <risa> no, no, que por favor no lleve. Mi <laughs> 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 Necesitamos eh, ver. Ecuanimidad. Espera. Mm, mm, eh, es que era todos los seres desean ser felices y no desean sufrir. Y pero esto era para el otro método, creo. Sí, sí, no, para este, para este. Me quedo con eso, ¿vale? ¿Cuál? Todos los seres desean ser felices y no desean sufrir. Yo, en mi opinión, es pensar en el sufrimiento, porque ¿Ah? si uno piensa en el sufrimiento, ¿Ah? lo lleva a cultivar ¿Ah? la, la, la ecuanimidad. Yo sé que hablar de sufrimiento es algo que occidentales no les gusta, pero en el Dharma es indispensable. Y, y, y cuando hablamos de contemplar el sufrimiento, ¿a qué se refiere? ¿Qué? ¿Qué es? No, no ayudáis, ¿eh? y Ya ayudarán, ya ayudarán. El sufrimiento de los reinos inferiores, el sufrimiento del sansara. Hay muchos tipos de sufrimiento. ¿Sirve alguno de estos? Ah, los tres tipos de sufrimiento. ¿Ah? No. no estamos hablando de cualquier tipo de sufrimiento. No estamos hablando del sufrimiento en general sino para cultivar la ecuanimidad. ¿Qué tipo de qué sufrimiento hay que estar contemplando para el desarrollo de la ecuanimidad? Y Geshe-la le pregunta a David. David, David ¿Eh? dame los seis tipos de sufrimiento. No sé si me acuerdo bien. <laughs> el sufrimiento de la

definitivo, ¿no? Que pues el amigo se convierte en el enemigo ¿Sí? y la, el, el, el enemigo se convierte en amigo. ¿no? Por lo tanto. Ese es el correcto. El primero de los de, cuando clasificamos el sufrimiento en seis, el primero de ellos es la incertidumbre. ¿Sí? Y cuando hablamos de que no hay certeza, ¿a qué nos referimos? a que no hay certeza en ese papel de amigo enemigo. Manzo kangala se monyomyo de tani rigen phama ins pa ju tor nye ins shibuji tsu che dra ins pa pa ji ke o tindegi ta manzo simte sumyo reso da te meoso go yo reso te ta tani ne o me Porque nosotros con esta mente afligida pues empezamos a clasificar entre aquellos que son extraños y por lo tanto no les prestamos mucha atención, son desconocidos, extraños, otro grupo que son los cercanos, los amigos, a los cuales genero pues apego y demás, y otro que son el grupo de los enemigos, los que me caen mal y genero rechazo. Entonces es empezar a ver que en realidad... No hay distinción entre uno y otro, no hay certeza en cuanto siempre ha cogido el papel de amigo, enemigo o extraño. Como estos roles de amigo, enemigo o extraño van, no hay certeza en ello, van cambiando. Ese es el tipo de sufrimiento que se va ¿Mm? analizando. Porque si de verdad nos dedicamos a reflexionar acerca de

No es difícil hacer esa reflexión, sin embargo, el beneficio que produce en nuestras mentes es muy, muy grande. Y, y dice, si yo dice Gisela, si lo digo que son muy beneficiosos, no quiero decir que yo ya tengo los logros, yo ya lo he conseguido, pero si nos los ponemos a plantear, veremos cómo poder reflexionar en ello, cómo nos va a beneficiar. ¿Cómo nos va a beneficiar?

Y, y lo vemos en nuestra propia realidad. Vemos como países a veces hacen convenios, a veces son aliados, a veces son enemigos. A veces se tratan como extraños entre los mismos países cuando lo vemos a lo largo de la historia, cómo van cambiando sus relaciones, a veces de amigo, enemigo, extraño. Luego también nuestras propias comunidades, cómo también eh, se hace alianza con otra comunidad, o se, se hace amigos con otra comunidad, luego se, se pelean, se crean enemigos, y también lo vemos dentro de nuestra propia familia. Como a veces en un momento del día so un miembro de nuestra familia es el más querido y luego ya lo vemos como el enemigo. O como Gelson la suele muchas veces contarnos, esta pareja que por la mañana se sientan a desayunar en la misma mesa, tienen una sola taza de, de té. Y, y están compartiendo los dos ese mismo ten. Entonces, por la mañana son los más cercanos, amigos que hay, pero ya por la noche, a la hora de cenar ya no pueden ni verse a la cara de la discusión que han tenido. Entonces, vemos cómo en un durante un solo día cómo ese rol de amigo, enemigo y extraño está fluctuando constantemente. Bueno, mm -hmm. Tūdiyā 수수 jīnā kiya sūna nā, shūlu sūyā pā sūcchā nā nyabuči ra sūna nā, chā pāpa kāntunga kō me nā chāri shimbuči rā mēngi jī Y también cuando a veces son los peores enemigos, no se pueden ni ver, uno está pensando, ay, ojalá si se muriera estaríamos mejor, y, o a veces solo con escuchar su nombre ya nos desagrada y luego, pues, pasa el tiempo, se van conociendo, se hacen cercanos, se hacen amigos, y luego a veces hasta resulta que si no está por la mañana el otro, tomamos el té juntos, el té ya no le sabe tan bueno porque no está la otra persona. entonces, es para darnos una idea cómo ese papel de enemigo se puede convertir en amigo, o al revés de enemigo, se puede convertir en enemigo, como también lo expresa Shantideva deva en el bodhisattva Charyavatara. ¿Mm? Por lo tanto, no hay certeza alguna en ese rol en que ponemos a los seres. Si en una misma vida vemos cómo está cambiando, lo vemos. Ahora cuando hablamos de vidas pasadas, pues todavía con, mucha con mayor razón hay ese cambio. A veces son amigos, a veces son enemigos, a veces son desconocidos. Por lo tanto, no hay certeza en, el, en ese rol en el que ponemos a las personas de amigo, enemigo y extraño. Mm -hmm. Mm -hmm. José, cuéntanos esta historia que refleja cómo... No hay certeza de que de ese rol de amigo, enemigo, extraño. Pensando ahora en vidas pasadas, en las vidas anteriores fueron qué y ahora son eh, amigos en esta vida o a, antes eran amigos y ahora son enemigos. ¿Te acuerdas de esta historia? Vale. Solo me acuerdo de la escena final que está están el, mm, una pareja. El, que se están comiendo un pez y le el, el, el están tirando piedras al perro que va por ahí, está por ahí corriendo y en el ambiente de un lago que hay ahí cercano esa es la escena final que es lo que recuerdo pero, pero hay un y quién es el perro bueno, él quería decir que hay una escena previa a todo eso que es donde ya se cuentan las relaciones de el, el perro era un era el, el padre o la el padre o la madre, la madre. Ah, bueno, y la pareja tenía un hijo, que estaba que lo tenían tomado, que era el enemigo. El, bueno, bueno, vale. Y que eso es lo que yo no recuerdo, pero que Por eso he dicho la escena final bueno, solo. Bueno, bueno, si todo el mundo ya creo que se acuerda, lo dejamos ahí. Ya entiendo, va. Pa, pa que si ni te lleva que ni ha que chate, pa que chate se vio ahora, dos se Y ni nada, se re tan chale, trate, ni pa que no ni ha ni chambu se te da, que mucho ya sorgi, anzo, mo ma, da, en bada, pa, su, ka ma, don, mi, bueno pues simplemente para aclarar papeles entonces el, el pez que se está el pescado que están comiendo es en su vida anterior era el padre de esa de esa familia. El perro que ahora están dando de patada, le están pegando, tirando piedras para alejarlo, en su vida anterior era la madre de esa familia. Y el enemigo que, que era el amante, que de hecho lo mataron porque era el enemigo, ahora resulta que es el bebé que está cargando en su regazo la pareja. Entonces, esta historia no es solamente es para para pasarla bien, sino es para reflejarnos cómo no hay certeza en ese papel que toman de amigo, enemigo, extraño, no hay certeza alguna y el hecho de reflexionar en ello, de pensar cómo no es tan tan fijo eso de amigo, enemigo, extraño, nos ayuda mucho para ir irle quitando fuerza, ir disminuyendo el el apego, el aferramiento. xéne dā tányam dō yōnggī yō rīs, dā tányam yōnggā lá, tsō dā khar ché gu rīs, 다 namchī xéya ngā xīn rīs, dāmbu khuwa dē, mē yu tōng dō bō tōng gu rīs, dā khuwa mē yu tōng, dē nā kānggā dōg dē dā kānggā xé 되네 mē saktū mē, 예, 때나라 고여둥이 나서 대신에 타바토가 타바토는 이 흐르스 타바토는 니유도 다 다니에게 범매보다 더 튼다 심지어 더 지고야 돼. 심지어 신의 bueno, entonces reflexionar la en ese en esa en eso que estamos hablando de que no hay certeza alguna eso Para Nos va a ayudar a ir cultivando la ecuanimidad. Anterior a esto, todavía es ver todo lo que. ver el samsara como si fuera una hoguera de la cual nos urge salir. Anterior a esto, anterior a ver el samsara como la hoguera para, y deseando querer salir de ello, está contemplar el sufrimiento. Anterior al sufrimiento está en específico contemplar el sufrimiento de los reinos inferiores. El ver el sufrimiento que se vive en esos reinos inferiores nos provoca miedo. Ese miedo es lo que nos lleva a tomar refugio, a ir en busca de refugio, algo que nos pueda proteger. Y entonces es así, en este proceso, es para querer lograr la liberación. Pero cuando. Cuando hablamos de la ecuanimidad, de ir desarrollando la ecuanimidad, es con el objetivo no únicamente de lograr nuestra propia liberación personal, sino de ser capaces de trabajar por los seres y entonces generar la mente de la bodichita. Uh -huh. 야보지 레블라 센데기 샴발로 그래서 센데 돈다 맞지 쓰기요 말이 센데 도고 돈다 시그르데 이나 센데미셔 사면면 그 로텔론 치마케 차스 통 그래서 뭐 대도나 먼저부터는 치마케 차 돈은 되네 된 로소는 너 고아스게 돼 맞아 고아 자신도 그래서 다 대셔 신은 고아스게 된 인부 메모보다 되네 단독으로 전부 되네 다 말하지고 논리 그림도 de hecho en el curso anterior ya habíamos hablado de los, del adiestramiento que llevan a cabo los tres tipos de personas los tres tipos de capacidades y lo que significaba eso ya lo explicamos. Y cuando hablamos de la persona de capacidad inferior, su principal transformación que debe de llevar a cabo es dejar de estar única y exclusivamente pendiente de esta vida. Y ver la vida futura, estar más al pendiente de la vida futura, más, eh, más, más preocupado por prepararse por la vida futura en esta misma vida, que también en su momento explicamos, no significa que te olvides de esta vida, te olvides de tus responsabilidades de esta vida y demás, sino es ya no darle prioridad a las cuestiones de esta vida y empezar a darle prioridad a los preparativos para la vida futura. Ya no aferrarse tanto a las cuestiones de esta vida. Entonces, luego de, de llevar a cabo ese adiestramiento, el siguiente paso es una vez que estás te das cuenta de, bueno, un mejor renacimiento, estar mejor en otra vida, pero resulta que seguimos renaciendo continuamente. Entonces, ya llega un momento en que ves los inconvenientes del samsara, que no solo basta tener un buen renacimiento, sino hay que salir de este continuo renacer del samsara. Y, y luego, el siguiente paso a dar, la siguiente eh, transformación, es decir... Vale, veo la necesidad, la urgencia de querer salir de Samsara, pero no está bien que salga yo solo y me olvide de todos estos seres que han sido tan bondadosos, tan buenos conmigo. No está bien que los deje atrás. Tengo que hacer algo para poder liberar a todos y cada uno de los seres. Y es ahí cuando...

dōngbōh gōba ye sā, dōlae, dōlae, chambā rābdō shiabatānsa. Tewi dōlo lāmālae nyensita. Mēmbē sīm ki yadi, dōch e nā khuwa sūma rāsana, dōngbōh gōba dōi qab sūma yōra ye sā. Hāi dāga na xīngi, chambā nāmbatāba ya dōlae sūma yōra ye sā. Yoni, dōch anzu lō, yoni, To mm -hmm. Todo esto con el objetivo de generar la mente de la bodichita. La mente de la bodichita se clasifica en dos: la bodichita de aspiración y la bodichita de compromiso. La bodichita de aspiración dice en la siguiente estrofa: Las cualidades de desarrollar tal aspiración han sido perfectamente explicadas por Maitreya en el Sutra de los Puntos Esenciales. Habiendo aprendido los infinitos beneficios de la intención de alcanzar la iluminación completa mediante la lectura de este Sutra o escuchando al Maestro, genérala repetidamente para que se estabilice. Es decir, la mente de, las, de la bodichita de aspiración está, está explicada en este Sutra de... El, el de los puntos esenciales, pero hace falta continuamente leer acerca de ello, acerca de la mente de Bodichita, y continuamente escuchar al, lo que nos está diciendo el maestro para que poco a poco la vayamos generalizando, nos val, vayamos familiarizando con ella y

Yo es una genial. Cuando trabajamos para, para generar esta mente de la bodichita y la, lo que se consigue con ella, las, las cualidades que se pueden lograr por haber generado la mente de la bodichita son innumerables, incontables. Entonces, ver el, 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 la necesidad de ir cultivando esa mente de la bodichita, cultivando la bodichita de aspiración, esa, esa oración, esa, ese deseo de generar la mente de la bodichita para luego involucrarse y, y entrar en la bodichita de, eh, de compromiso. Mm. Uh, uh, y esa, es esa bodichita en la cual dice que pueda yo trabajar para el beneficio de todos y cada uno de los seres, que yo alcance ese estado perfecto y completo, para el beneficio total de todos los seres, que yo pueda generarlo, yo quiero generarla. Es esa, esa oración, esa intención. De, de, de alcanzar la, la iluminación para el beneficio de todos los seres no se necesita que no es indispensable que la bodichita de aspiración se tenga que llevar a cabo dentro de un, un ritual o demás es simplemente ese deseo esa oración esa aspiración mm -hmm. uh -huh también son gorres, mazur, ¿no? también se, también se llega gorre, te, ju, juzga mara, mara, mara. y cuando pues sure. <mintonía> <laughs> y cuando esa oración de ojalá pueda beneficiar a todos los seres, ojalá alcance el estado de un Buda, esa oración también va acompañada de ese compromiso de querer hacer algo por ir cultivando y fortaleciendo esa mente. Es decir, que ya, ya deja de ser una simple oración, un simple deseo, sino ya em, empezar a, a comprometerse con algo, hacer ciertas promesas para ir cultivando esa mente. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y es precisamente cuando dice a ver para generar la determinación inmutable de alcanzar la iluminación mm. ah, sí, mm. de eso se trata porque ahora que estamos hablando de de tomar como una promesa de decir hacerlo se refiere precisamente eso a que ya no va a a volver atrás, ya se vuelve inmutable esa determinación de alcanzar la iluminación para el beneficio de los seres. Mm -hmm. Cuando se se lleva a cabo esa esa Chocas un sonar. Cuando hablamos de la bodichita de aspiración, esos preceptos que se toman al, al generar la mente de, de la aspiración, la mente de la bodichita de aspiración, es que pueda mantener, pueda mantenerlo en esta vida y también esa 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 mente que busca la iluminación para el beneficio de los seres que pueda mantenerlo en esta vida y también en las vidas futuras. Entonces, para que esa mente que aspira a la iluminación, esa mente de la bodichita que aspira a la iluminación, no se degenere en esta vida, ¿qué se tiene que hacer? Ya. Yeah. José. Oh, sí. José, oh, sí, quiero mucho eso. Uh -huh. Para que no se degenere.

No, day, man, uh -huh. much, What? What? Entonces estamos hablando para que esta no se, para que esta bodichita que no se degenere, entonces y, y pueda mantenerse durante esta vida, lo que hay que hacer por un lado es generar esa alegría, ese gusto por por generar esta mente de la bodichita y por otro lado recordarla tres por la mañana, tres por la noche. Uh -huh y ahora la siguiente parte para que esta mente de la bonchita no se vaya a degenerar en la vida futura para que pueda mantenerse también en la vida futura es ¿qué hay que hacer acumular méritos acciones virtuosas postrarse hacer ofrecimientos ¿eh? postrarse y hacer ofrecimientos. No, Kalo. Tíngue duō. Ah, ya, ya. Anula. Tiene que uno evitar los karmas, los dharmas negros, practicar los blancos. Rebe, "Ch uh karma da namu, bam." Nabutsuhi bam. Uh Nabutsuo gipa. Chushi es correcto. Abandonar los, los negros y cultivar los blancos. Y cuando hablamos de los dharmas negros, cuáles son. No, engañar al maestro uno. Un... Eh, <coughs> 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 kichembo rege shenla. Kanashi es? No lo sé yo, pero. Si, si. Engañar el maestro, engañar a los seres también. Che, semchen la tsuma lamna, kogota. Semchen yu 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 cheba. Yu yu cheba. de cosas buenas. Semchen, semchen ghewa sa tu kio bam. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ འདི གསྲ 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 está el de engañar a, uh, engañar a, di, la mata semchen de ñam de, de chiche yeah. tan da Lama la mata zungi u ko va kelo da kelo da kelo sugi su mare su su pama la du yu su va a la la las pama so zungi u ko va si in me ge va si so. va ge va ke ju va si ni va si in da da semje yu yu che va su va si in chanju sembala ta ji Son cuatro. El primero de ellos es eh, el, lo, que, lo que dijo Paloma, de uh, provocar que los seres, después de haber hecho una acción virtuosa, se arrepienten de lo virtuoso que han hecho. La segunda de engañar a, y no es engañar solo al maestro, engañar a los superiores, se refiere a engañar incluso también al padre a la madre a aquellos que son que están al cuidado de nosotros por eso también el maestro se incluye ahí y también este el de engañar a los seres confundir a los seres y el cuarto sería menospreciar a los bodhisattvas criticar o menospreciar a los bodhisattvas por eso siempre les recuerdo que en, en lugar de estar mirando las faltas o defectos de otros, mejor este, estemos más atentos de mirar nuestras faltas o defectos mismos. No vaya a ser que el otro sea un, un bodhisattva. Pues porque nunca sabemos quién es un bodhisattva o quién no es un bodhisattva y puede que al estar criticando al otro estemos criticando un bodhisattva. Uh -huh. Y luego a continuación se mencionan los beneficios de la mente de la bodhichita de aspiración.

qué bello anda kain pa ah direbe ah eh teta mumpes sentak ni dinamaze nosa siran ahle teyi mule hm ani teyi dolok pam lama lañente ta dosas ol teisho meden dosas karen ale do die no peji kin peji shu peji shu vendoles ene chonju seung sonum sadanta ene Uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. vale entonces eh, de las de, las demás estrofas que ya se han comentado el que dicen las cualidades de desarrollar tal aspiración esa ya lo he leído perdón ya lo he leído. no espera espera que estoy todavía ni nada Estamos en la 14, que dice, el sutra solicitado por Viradata explica detalladamente el mérito que contiene aquí. Explica detalladamente el mérito que contiene. Se refiere al mérito de cultivar esta mente de la bodichita de aspiración. Y entonces dice, Atisha dice, aquí voy a citar brevemente tan solo tres estrofas.

Y es cuando se menciona si el mérito, y esto lo hemos escuchado también en otras, en otras ocasiones, yeah. si el mérito de la intención altruista...

y claro, si nosotros nos pusiéramos a enumerar los beneficios de esta, de esta mente, son, son muchos. Y de todos modos están muy bien, muy bien expresados en, en el hambre. Pero es para darnos a entender que aunque no se tenga otra cualidad otro logro aunque todavía no se hayan eliminado los engaños aunque todavía no se sea un arahat el hecho de haber cultivado esta mente ya te está marcando como una persona del vehículo mahayana puede que otros seres sean arahas estén libres de todos oscurecimientos de los engaños pero todavía no se convierten en, 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 en parte de ese vehículo mahayana hasta que no se genere esa mente. Mm -hmm. Yo creo que precisamente en este momento que estamos hablando de la mente de la bodichita, cómo va, los beneficios de estas llenan el espacio y todavía más lo sobrepasa, es buen momento para tomarnos un té. Mm -hmm. ज्येसि मेतो तं जिजालेसि नदे किंबादे संगेसितु मिदोवाय तपो नंदाजिना चपाश गुरुनाममद